Want to know the secret to a great night's sleep? It's Purple. Why? Because only Purple mattresses have the Gel Flex Grid. It's the reason why Purple mattresses are soft where you want it, firm where you need it, and instantly respond to movement. The Gel Flex Grid flexes around pressure points to support your whole body, no matter how you sleep. Plus, the Gel Flex Grid is 80% air. It breathes, so you're not too hot or too cold. Learn more about Purple mattresses and the Gel Flex Grid at purple.com. Purple, reinventing sleep. Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shabbat de la semana. Con solo un clic, podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Hola, somos los pastores Nati y Walter. Y hoy vamos a estudiar junto a ustedes la Aliyá número 4 del libro de Bereshit. Recordemos que la Parashá número 1, Bereshit, significa en el principio de o por causa del principal. Otra cosa importante para recordar es por qué estudiamos Parashot. ¿Por qué estudiamos Parashot? Porque es un mandato, como dice en Hechos 15:21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada día de reposo. Bien, esta Aliyá comprende el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 21. Les invitamos que ustedes puedan leer todo este pasaje, que es sumamente interesante. Nos habla de la creación, principalmente de la creación del hombre y la mujer, y de la caída de este hombre y de esta mujer por causa del pecado que cometen, ¿sí? Y la separación de ellos con Elohim. Ahora, nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo el primer hombre obtuvo tanto conocimiento? En las traducciones de las escrituras divinamente inspiradas, nunca podrán expresar la riqueza del original que vino del cielo. En el texto original hebreo hay un juego de palabras entre hombre y mujer. La palabra hebrea hombre en este texto es ish, y la forma femenina ish, que se ha traducido como mujer. Sin embargo, en el castellano no se ve la relación gramatical entre hombre, varón y mujer. Algunas traducciones han optado por introducir la palabra varona como una variante femenina de varón. Sin embargo, esa palabra no existe en el idioma castellano. Solo en el hebreo se puede entender por qué Adán dijo: esta será llamada ella, porque del ish fue tomada. Ahora, antes de la creación de la mujer, Adán había tenido una tarea muy importante: dar nombres a todos los animales. Originalmente, los nombres no servían solo para diferenciar entre una cosa y otra, sino también para mostrar el carácter y la misión de cada ser vivo. Bien, Adonai hace a Adán con una capacidad muy grande, que era la de discernir el carácter y la misión de cada animal, ¿sí? Esto de mostrar el carácter en el nombre que se le daba, lo podemos ver en varios ejemplos en la Torah. Cuando Adonai le cambia el nombre, supóngase, o recordemos a Abraham. Abraham, que es cambiado su nombre por Abraham, padre de multitudes. Y esto se ve luego, cuando se cumple la profecía de que él iba a ser padre de multitudes y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Hoy, nosotros que somos descendientes de Abraham, podemos decir que somos una multitud,
¿Sí? Entonces acá se cumple esto. Ahora bien, decíamos de que el primer Adán tenía este discernimiento con el cual Adonai lo creó. Ahora, ¿cómo podía él hacer esto? Tener esta capacidad si recién acababa de ser creado. Bueno, la respuesta se encuentra en estos versículos citados. Primero está escrito que el Eterno Todopoderoso formó una mujer, Isha, y la trajo al hombre. ¿Cómo podía Adán saber lo que el Eterno estaba haciendo cuando él estaba en su sueño profundo? Sí, acá en Bereshit 21 nos dice: entonces Adonai Elohim trajo un trance sobre Adán y él durmió. Y él tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de donde había tomado la costilla. Bueno, entonces esto nos enseña que aunque el cuerpo estaba dormido o anestesiado, su alma superior, llamada Neshama, no estaba dormida, sino consciente y podía percibir lo que estaba sucediendo a su alrededor. El primer hombre, Adán, fue creado con una capacidad espiritual, y su hombre interior superior tenía una capacidad espiritual para escudriñar, percibir y entender todo lo que le rodeaba, incluso lo que había en la mente del Eterno, lo que el Eterno hacía y decía. Adán lo sabía por revelación, así que fue creado el ser humano. Sin embargo, esa capacidad perceptora fue muy dañada cuando el pecado entró por medio del fruto prohibido. Y el hombre que nosotros conocemos actualmente no tiene más que un mínimo rastro de lo que tenía al principio. Adán sabía por revelación no solamente cómo el Eterno había sacado una de sus costillas y formado una nueva criatura maravillosa, sino también cómo él la había definido. Cuando Adán la vio, le puso el mismo nombre que el Eterno le había dado cuando la formó, que era Isha. Ahora, en la escritura hebrea tienen por lo menos 5 diferentes términos para el ser humano. 2 de ellos ya lo estamos conociendo hasta ahora: Adán e Isha. El término Adán, que tiene que ver con la tierra, Adama, y el término Ish, que denota un ser muy alto, con realeza y dominio. Los mensajeros celestiales, ángeles, son definidos como Ish, e incluso el Eterno mismo se denomina con ese término. En Éxodo 15:3 dice: Adonai Yud-Hei Vav-Hei es varón de guerra. Adonai es su nombre. Por lo tanto, el Eterno y luego Adán ponen un nombre muy considerable sobre la mujer. Un nombre de honra que revela la naturaleza y misión. Tiene estatuto de alteza y realeza, con la capacidad de reinar juntamente con su marido, él, Ish, en forma masculina, y ella en forma femenina. Ambos fueron creados para reinar juntos. Baruch Hashem, realmente qué interesante que es esto, ¿no? ¿Cómo se ha desvirtuado en el tiempo de hoy lo que primeramente el Eterno quiso hacer? Que es crearnos para reinar juntos. Entonces, en un tiempo era el machismo, el llamado machismo, el que se había levantado, donde el hombre es el que tomaba las decisiones, donde la mujer no podía pensar, no podía hacer, estaba sometida a su esposo, ¿sí? No tenía derechos, realmente muy mal vista la mujer, ¿no? Incluso hasta el hombre podía pecar y no había culpa para él. En cambio, la mujer no podía ni el menor desliz tener, porque era realmente mal vista. Luego de eso, este plan maléfico del adversario desencadena en un feminismo. La mujer queriéndose vengar del machismo, ¿no?
del hombre que se había levantado en su momento. Entonces ahora lo que se ve mucho es la mujer pisando realmente la imagen del varón. La mujer queriendo hacer cosas que no puede hacer, ¿sí? Y abandonando sus hogares, decidiendo si quiere tener hijos o no quiere tenerlos, decidiendo quitárselos. O sea, realmente está muy desvirtuado, y esto es un plan del adversario, y por supuesto desencadenando en una familia disgregada, en una imagen familiar disociada, ¿sí? Con las famosas familias ensambladas, donde ya no es el papá, la mamá y los hijos, sino que, bueno, ya sabemos cómo todo esto se ha ido manifestando. Vemos que el hombre pecó, vemos en el capítulo 3 de Bereshit que el hombre peca, que el hombre es tentado, la mujer es tentada en realidad por la serpiente, ¿sí? Dice el versículo, capítulo 3, versículo 1, dice: ahora viene, la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que Adonai Elohim había hecho. Y le dijo a la mujer, dijo: realmente Elohim, no coman de todo árbol del jardín. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero acerca del fruto del árbol en medio del jardín, Elohim dijo: no coman de él ni lo toquen, para que no mueran. Bueno, ya desde acá estamos viendo de que el alma de la mujer está tomando su propia decisión. Si ella no está decidiendo lo que Adonai les revela, sino que toma la propia decisión. Dice en el capítulo 2, el versículo 9, dice así: de Adama, la tierra, si Adama en hebreo, Adonai lo incausó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. O sea que el que estaba en el medio del paraíso era el árbol de la vida. Y ya la mujer, cuando le dice a la serpiente, le dice otra cosa. Bueno, seguimos leyendo y vemos en el capítulo 3 de Bereshit que la mujer comió, vio al árbol, escuchó lo que le dijo la serpiente. Miren cómo sus sentidos empiezan a involucrarse. Escucha lo que no tiene que escuchar. Mira lo que no tiene que ver. Ve al árbol y lo ve bueno. Le es atractivo a su vista. Lo codicia, lo toma y lo come. Y esto nosotros podemos hacer un paralelo de cómo actúa el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Escuchamos lo que no tenemos que escuchar, miramos lo que no tenemos que mirar, nos parece atractivo, lo codiciamos, lo queremos, lo tomamos y pecamos. Bueno, necesitábamos una solución para todo esto, ¿sí? El primer hombre, antes de la caída, tenía esta revelación de parte de Adonai, tenía esta conexión con el Eterno. Y viene el segundo hombre. Busquemos en 1 Corintios 15, 47 y 45, vamos a leer 1 Corintios 15, 45 y versículo 47. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, y el último Adán, un espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es celestial. Bien, entonces este segundo hombre fue investido con la misma capacidad espiritual que el primero, ¿sí? Esta conexión que tenía Adán, que tenía Ish con Adonai antes de la caída. Solo que este segundo hombre no tenía pecado, y el cuerpo era semejante al cuerpo humano de este primer Adán en el estado caído, ¿sí? Después que peca Adán. Pero no tenía pecado este segundo hombre. ¿Quién es este segundo hombre? Yeshua HaMashiach. Sí, nuestro Yeshua HaMashiach, que podía percibir, entender por su espíritu lo que sucedía alrededor de él. Y él ya sabía cosas como, por ejemplo, vamos a leer en Lucas 19:5, ¿cómo se llamaba Zaqueo? Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa,
Desciende porque estoy... que hoy necesito quedarme en tu casa. Y también vemos otro ejemplo en Juan 1.48, donde Natanael descubre de que Yeshua ya lo había visto debajo de la higuera. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Yeshua le respondió, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Bueno, y Yeshua podía de esta manera reinar en cada circunstancia, pero dirigido por el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, porque él es un ejad con Yud-Hei y Vav-Hei. Ellos son uno, ¿sí? Entonces, vemos en Bereshit, veíamos nosotros cómo el primer hombre solamente así repetía lo que el Eterno le había dicho, lo que el Eterno le decía, el nombre que le había dado a la mujer, por ejemplo, que era Isha, y él repetía, o sea, tenía la revelación, porque estaba conectado a Adonai. Y el Hijo del Hombre, nuestro Yeshua HaMashiach, también repitió y transmitió lo que el Eterno le estaba dando a su espíritu. Leamos Juan 5:19. Dice, por eso Yeshua tomó la palabra y le dijo, en verdad, les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Así es. Él tenía una dependencia con Adonai, ¿sí? Vemos entonces que la independencia del alma fue la causa del pecado principal. Isha decidió que el árbol del conocimiento estaba en el medio, que el árbol de la vida en realidad es el que no podían comer. Y hablando del árbol de la vida, vamos a recordar de que el árbol de la vida representa a Yeshua. El árbol de la vida estaba en el medio del Edén, en el medio del paraíso, ¿sí? Yeshua es el centro y Yeshua tiene que ser el centro. Entonces, el hombre necesita salvación, necesita restauración, que esa capacidad espiritual de escudriñar, de percibir, de obtener información de todas las cosas que lo rodean, sean restauradas. ¿Esto se puede restaurar? ¿Está a disposición nuestra tener la restauración de estas cosas? Claro que sí, por medio del nuevo nacimiento, por medio de aceptar a nuestro Yeshua, por medio de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, y que así como el árbol de la vida estaba en el centro, Yeshua es el centro de nuestra vida, por medio de este sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, aceptar y entrar en un convenio y entrar en la obediencia. La obediencia nos va a llevar a ser cada vez más kadosh, más santos, apartados. Y esto a su vez nos va a dar esta percepción, esta unidad espiritual con Adonai, ¿sí? Esta dependencia de Él, total dependencia, para saber cómo nos tenemos que guiar a la hora de tomar decisiones, cómo debemos caminar en nuestra vida. Las cosas se nos es revelada por medio del Ruach HaKodesh, de la misma forma, como dice 1 Corintios 2:10, pero Elohim no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, ¿sí? Entonces es el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el que nos guía a nosotros a toda verdad. Bien, entonces, pastor, ¿cómo podemos concluir la liya del día de hoy? Bueno, diríamos que debemos esforzarnos para someter nuestra alma al mundo espiritual y vivir según la información, la revelación que el Ruach, el Espíritu Santo, me esté revelando. Así podré ser restaurado como ser humano y llegar a las alturas del primer padre, o sea, Adán, y el segundo padre, que es el Mesías, Yeshua HaMashiach. Esa es la forma correcta de ejercer dominio sobre las circunstancias. Así fue creado el hombre y
Y así el Eterno quiere que vivamos todos los días. Podemos decir que el Eterno nos llene de su ruba. Baruch Hashem, realmente que las circunstancias no sean las que nos dominen, que los sentimientos no sean los que nos dominen, sino que nuestra vida, nuestras acciones estén delineadas por el Ruach HaKodesh, estén guiadas por el Espíritu del Eterno. Bien, bueno, realmente es muy interesante, la Torah es muy rica para poder seguir estudiando, así que les invitamos a que ahonden, que profundicen, y también les esperamos el día de mañana para seguir estudiando la parasha número 1 de Bereshit. Baruch Hashem, que el Eterno les bendiga. Facebook leads the industry in stopping bad actors online. That's because they've invested $13 billion in teams and technology to enhance safety over the last 5 years. It's working. In just the past few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts to stop bad actors from doing harm. But working to reduce harmful and illicit content on their platforms is never done. Learn more about how they're helping people connect and share safely at about.fb.com/safety.